Se recibió una demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador General de la República, el licenciado Murillo Karam, en el cual es únicamente contra el municipio de Durango, específicamente el cobro del derecho de alumbrado público, el cual es un derecho establecido en el artículo 115 de la Constitución como una facultad de los ayuntamientos para efectuar un cobro en las aportaciones de los ciudadanos para el pago del alumbrado público. Básicamente ahí se nos refiere que el cobro está mal hecho, en el cual estamos nosotros como Congreso aplicando, bueno, los medios de defensa correspondientes. El día de hoy se manda precisamente el informe con justificación para darle contestación y que el juicio siga su trámite, básicamente. El Congreso, sí, perdón. En este caso es al Ayuntamiento de Durango, porque como es el Congreso quien emite la ley, quien la aprueba la ley, a solicitud obviamente del Ayuntamiento, es la autoridad emisora del acto. Entonces es el Congreso el que tiene que efectuar la defensa de dicha ley, básicamente. Se están explorando todas las posibilidades. Tendríamos que esperar a la resolución del juicio, primeramente, para ver en qué sentido se resuelve. Y una vez resuelto ese juicio, bueno, tendríamos nosotros opciones. Nos han instruido, obviamente, los diputados en buscar las opciones en cualquiera de los casos para buscar la forma de tanto de proteger al ciudadano, pero también fortalecer a los ayuntamientos, básicamente.